Hola, bienvenidos. Qué gusto que esté nuevamente acompañándome y le interese todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad, con nuestra gente, con nuestros Sunchales. En el día de hoy vamos a hablar de una institución que va creciendo paulatinamente y le está haciendo muchísimo bien a los jóvenes de nuestra ciudad. Aquellos que por ahí carecen de una contención absoluta, otros que encontraron en este espacio su lugar. Los más chicos que se fueron sumando porque estaban sus hermanos y los más grandes que se fueron alejando pero volvieron para colaborar con los que quedaron. Estoy hablando de El Refugio, un lugar que hace poquitos días nada más cumplió 11 años de vida, que nació justamente con un propósito, con un objetivo. Yo recordaba que en oportunidad de realizar notas cuando se iniciaron, era solo un pequeño lugar en la ex Casa del Emprendedor, situada ya en calle Avellaneda. Y así como en un primer piso, que no era como tal, pero parecido, y empezaron 2, 3 chicos a asistir. La propuesta del día de hoy es, primero, presentarnos en sociedad de esta manera y después les cuento cómo fuimos abordando la temática en particular. Hoy no vamos a contar la historia completa, digo, aquella que a mí a veces me gusta realizar porque con el correr del tiempo las instituciones crecen y le van dando vida a temáticas diferentes, como en este caso es El Refugio. Los protagonistas del día de hoy son quienes han pasado o están actualmente en la institución. Hay un alma que sin dudas ha luchado, y mucho, para que llegaran a este 11º cumpleaños, pero además cargados con una fuerza renovadora que los fue insertando en la sociedad y más allá de la nuestra, en aquello que tiene que ver con proteger, cuidar a la niñez y en esa salida tan difícil que es desde ese lugar a la adolescencia. Por eso vamos a ir oyendo distintos testimonios y el alma de todo esto que es Magalí Perret, que en distintos momentos va a ir narrando algunas secuencias de lo que fueron viviendo. Pero en principio hoy es hablarle a su corazón, a que lo abra, a que realmente esté preparado para oír los testimonios y que se ponga feliz luego por estos logros. Contame, Maggie, ¿cuánto hace que venís acá con las chicas, con Maggie? Hace tres años. O sea que viniste chiquitita, porque contame, ¿cuántos años tenés? 12. Parece que tuvieras menos, ¿sí? ¿Y cómo es que te decidiste a venir? ¿Te gustó? ¿Te trajo mamá? ¿Cómo fue? Yo me decidí a venir porque andaba en la calle. Si no, estaba aburrida en mi casa y hacía renegar a mi mamá. Claro. ¿Y mami trabajaba? Sí. Entonces no podía estar con vos y vos te aburrías. ¿Y acá qué pasó? ¿Llegaste acá y qué encontraste? Estaba tímida, no hablaba. Un año y medio sin hablar. No le salía la voz, le costaba sociabilizar. Y ahora este año se ven todos estos cambios que estás viendo ahora. Encontré amigas que tenía poquita. Empecé a hablar bien,
a expresarme. Ahora hablo con respeto, mirando a los ojos, sin mentir, y he cambiado mucho. Ay, se te nota porque hablas maravilloso, además, Maggie. ¿Y en qué grado vas en la escuela? Yo voy a sexto grado en la escuela Sabia. Bueno, ¿y qué cosas haces cuando llegas acá? Hacemos las manualidades, después nos ponen un valor que es el respeto, la comunicación asertiva. Y también después hacemos la oración, que es donde nos encontramos con Jesús. Y también yo escucho a Jesús, oro mucho, valoro lo que tengo y digo lo que pienso y lo que siento a los demás. Quisiera por ahí también poder ayudar como para que se pueda entender que acá en el refugio, en el espacio de oración, tratamos de, a través de la meditación, ir incorporando los valores que estamos necesitando como seres humanos. Y en estos últimos meses, en el tema de la comunicación asertiva, es lo que más estamos tratando de reforzar en los chicos. Bueno, y ella que le ha costado mucho tiempo poder expresar sus emociones, sus pensamientos, hoy, gracias a Dios, puede lograr eso a través de la meditación que hace en la oración todos los días y se va animando de a poco a decirle tanto a los profesores como a nosotros, como a sus compañeros, lo que piensa, lo que le pasa y lo que siente. Y eso es fantástico, Maggie, porque a veces venimos grandes y nos queda como una mochilita o nos hace una bolsita dentro del cuerpo con eso que nos pesa que no decimos, ¿no es cierto? Sí que eso está fantástico. Además, uno puede decir todo con respeto, con altura y haciendo que los demás nos respeten por eso también, ¿es cierto? Che, Maggie, ¿a qué hora venís vos? Yo vengo a las 2. ¿Todos los días? Sí. ¿Y no te cuesta nada venir? No. ¿Y hasta qué hora te quedas más o menos? ¿O tenés actividades también de la escuela que por ahí hace que tengas que irte antes o algo? Sí. A veces tenemos misa y tenemos con una maestra que se llama Lili. Claro. Te quedan más tiempo en realidad. El horario de ella es de 2 a 5 y hay un día que vamos todos juntos a misa, o sea que hasta las 7 de la tarde estamos todos juntos. Y después hay otro día, el jueves, que viene otra seño, Liliana Lacia, que ellas quieren estar en ese taller también de manualidades y reciclado, así que siguen como hasta las 6:30 más o menos se quedan. ¿Y vos vivís lejos del refugio, de la casita? No. ¿Y venís en bici, te trae mamá, ahora ya sos grande? Vengo con mis amigas caminando o a veces en bici. Claro. ¿Y el fin de semana que está cerrada la casita, las extrañás? Sí, porque a veces me aburro. Claro, ¿y aquí encontrás qué cosas hacer? Y a veces tengo ganas de hacer algo. Claro. Y Maggie, ¿vos qué le dirías a chicos que a lo mejor le pasa lo mismo que te pasaba a vos, que son más chiquitos o que tienen tu edad? Que vengan, ¿qué le dirías? Yo le diría que vengan porque es un mejor lugar, que te enseñan cosas. Y además, ¿qué dice mamá? Por ejemplo, ¿cómo está compuesta tu familia? Por mis hermanos y mi mamá. ¿Cuántos hermanitos tenés? 5, y mi mamá va a comprar uno, que es un varón. No me digas. ¿Y son más grandes que vos tus hermanitos? No, tengo una hermana grande y un hermano grande. ¿Y los otros son más chiquitos? ¿Y vos tenés que ayudar a la mamá a cuidarlos o algo? Sí. Porque mamá trabaja. Uh-huh. ¿Y ahora cuando venga el bebé, qué va a pasar? ¿Vas a ayudar a cambiar pañales también? Sí. No creo que va a mentir, Ana. No. Sí, no. Pero me va a ser igual. Claro, hay que colaborar un poquito. Son muchos, entonces un poquito cada uno. Así no es tan pesada la tarea, ¿cierto? Sí. ¿Alguno de tus hermanitos viene también con vos? Sí, mi hermano Martín. ¿Más grande? No, más chiquito que yo. ¿Y le gusta venir también? Sí. ¿Y en casa ustedes cuentan todo lo que hacen acá? A veces. Sí. ¿Te gusta contar? Sí. ¿Y mamá se debe poner muy contenta? Sí, y aparte que habla mucho. Bueno, por todo lo que no hablaste antes, ¿no es cierto?
Contame, Magali, vos tenés gente que te acompaña, que te ayude en el desarrollo de las actividades. Sí, primero, bueno, hay una comisión directiva formada que se encarga de todo lo que es eventos, conseguir recursos, todo lo que hace a la instalación, al edificio, a las necesidades que van surgiendo. Y después hay un equipo de trabajo donde hay docentes de tecnología, profesoras de manualidades, artesanas, profesores de deporte, chicas que colaboran en cocina, en la limpieza, en la atención al público. En realidad es un equipo, ahora se incorpora una trabajadora social todos los días. Es un equipo compuesto por 17 personas. Hay algunos que son voluntarios, como la docente que hablaba antes de Lilia Lacia, Pedro González, Clarisa, Leo, que vienen a ayudar y a colaborar en los talleres a la siesta. Y también hay gente, profesionales, que están todos bajo remuneración. Y bueno, yo que estoy como coordinando todos los talleres y las necesidades también que surgen en las familias, porque bueno, con esto de la mamá con ella, de ella siempre hablamos y estamos como siempre atentos a las necesidades que van surgiendo en sus hogares, los acompañamos, tenemos un diálogo con todas las mamás de las chicas y en lo posible en todos los que necesiten. Hemos participado también con la comisión directiva en la construcción de habitaciones en las casas que por ahí necesitaban un dormitorio o en refacciones, o sea que además del trabajo de contención acá trabajamos también con todo lo que es la parte de la ayuda edilicia, alimentos, salud. A veces surgen necesidades que ni la MUNI ni el hospital pueden cubrir porque hay un montón de necesidades en ese aspecto, vivienda y salud. Así que bueno, nosotros organizamos campañas, hacemos ventas, pedimos a través del Facebook del refugio la colaboración de la gente. Así que bueno, hemos podido cubrir también todo lo que son situaciones de salud, de estudios, de consultas afuera. Bueno, es más o menos nuestro trabajo acá. En realidad ya hace 2 años que formamos parte del Consejo de Niñez, de Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe. Fuimos seleccionados como una de las instituciones de la zona que luchaba mucho por el derecho, por los derechos de los niños, por garantizarlos, no solamente de palabra, no solamente de teoría, sino en la práctica. Así que bueno, tuvimos una visita de gente de Santa Fe a conocer la institución y nuestro trabajo. Y bueno, fuimos favorecidos siendo elegidos como parte y miembros del Consejo de Niñez. Así que ahí recibimos muchísima capacitación a través de la Ley de Protección de Minoridad y Adolescencia también. Y trabajamos con la SUBSE en Rafaela, en donde también hay una delegación que nos asesora, compartimos casos también junto con el área social de la municipalidad. Y bueno, a veces hay casos que tienen que ver donde se vulneran los derechos y tratamos de intervenir todos como para que podamos restaurar esos derechos. Y defendemos mucho que los niños puedan vivir con sus familias dignamente, en una vivienda digna, que sean tratados con amor, que haya unas buenas relaciones entre hermanos y con sus padres y sus madres. Y bueno, tratamos siempre de intervenir y acá desde el refugio ayudarlos a los chicos a que puedan comunicarse más, que no se traguen las cosas, que puedan también ellos aprender a solucionar las cosas que le van pasando en la escuela, acá, en su casa. Así que es todo un trabajo, como decís vos, de hormiga. A medida que va oyendo usted la palabra de los protagonistas, va a encontrar que algunas son muy parecidas y otras muy diferentes. Yo le propongo que preste atención en cada caso y note la carita y los gestos de estos chicos y jóvenes cuando van conversando. Bueno, Nati, Natalia, contame, ¿cuánto hace que venías? ¿Hace mucho que venías al refugio? Sí, más o menos. Hace poco que empecé, hace mucho que empecé y después dejé un tiempo y ahora volví. Y volviste con ganas renovadas porque me parece que estás haciendo algo que te gusta, que te encanta mucho, ¿no? Contame de qué se trata. Sí, volví porque me gustaba y lo que más me gusta es el taller de lectura. Porque acá leemos y además puedo expresar lo que sentimos. También puedo hablar mejor, escribo sin errores y aprendo palabras que capaz que las escuché pero nunca las tuve en cuenta. Y contame, Nati, ¿qué tipo de lectura es la que más te gusta? La que más me gustó es Tengo Celos, porque eso pasa mucho con mi hermana, porque yo quiero tener lo que tiene ella, pero yo sé que ya va a venir mi tiempo. Claro, ¿y es más grande tu hermana? Sí, tiene 16. Claro, claro. Por ejemplo, no podés tener un noviecito todavía. No. Nati, ¿en qué grado vas?
Séptimo. Oh, fantástico. ¿De qué escuela? Fiscal. ¿Y cómo es que llegás al refugio? Yo llegué porque mi mamá trabajaba acá. Aparte, yo la conozco a la Maggie. Y nada, porque me gustó. Y aparte, siempre pasaba acá y me preguntaba qué sería venir acá, qué hacían. Y entonces mi mamá empezó a trabajar acá. Entonces Maggie me invitó a venir. Y yo dije que sí, porque me gustaba y por eso estoy acá. ¿Estás chocha? Sí. Y contame, además de... Porque lo bueno del taller de lectura, por lo que me doy cuenta, es que no solamente leen textos o libros o lo que fuere, sino que después lo analizan y lo ponen... Sí, nosotros cuando llegamos al taller de lectura, nos buscamos un libro, lo leemos y cuando finalizamos todo de leer el cuento, tenemos que prestar atención y escuchar, porque después ella, la que va a leer, nos cuenta, nos lee lo que más la atrajo. Entonces después ella nos va a hacer preguntas, entonces tenemos que escuchar para después responderlas. Y digamos que cuando es posible lo aplican también en los casos de cada uno. Sí. Como en tu caso en el tema de los celos y te vino bárbaro. Sí, sí, porque yo tenía muchos celos. Sí, encontré a mis amigas. Además no me animaba a estar siempre juntas con ella. Capaz que ellas se ponían de grupo y yo estaba allá, y ahora cuando nos ponemos todos juntos, jugamos. Leemos todas juntas. Eso. Ah, re lindo. ¿Venís todos los días? Sí. ¿Y hacías alguna manualidad, alguna cosa también o no? Pintura. Ay, qué lindo. ¿Ya pintaste algún cuadrito? Sí, pinté cajas. Ah, porque también veo que hay... Claro, hay... Contale eso a la gente también. Que ustedes, ¿qué cosas hacen en manualidades? Y si la gente puede venir para colaborar, se llevan una cosa bonita... ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo es? Contame. Nosotros hacemos manualidades, también pintura. El taller de pintura nosotros los hacemos para después vender y para que la gente venga y que le guste. Y que se lo pueda llevar, y con eso colaboran para... Con el refugio. Y más o menos algunas cosas, contame, cajas, ¿qué más pueden encontrar acá? Hacemos bandejas, cuadros y porta... retratos, sí, y también lapiceros. O sea que hay de todo. Sí, es muy divertido. Es muy divertido y además sería buenísimo porque a mí me parece que debe haber gente que no sabe que ustedes tienen cosas para vender. No. Se lo contamos. Sí, que acá pueden encontrar todas esas cosas, es lindo y es divertido. Y las chicas que quisieran empezar el taller de lectura... Es un espacio muy divertido que podemos compartir con nuestros amigos. Es un espacio entretenido que se te va el aburrimiento. Seguro que sí. Después vas casi lo contás a todo esto. Sí. Me gusta hablar. Y pueden traer cuentos o la gente les puede traer cuentos. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Si quieren colaborar trayendo cuentos, sí. Magali había empezado con una franja que iba desde la adolescencia. Sin embargo, por alguna cuestión de necesidades y demás, que vos me podrás decir, esa franja se extendió, digamos, para ambos lados. Contame las edades y más o menos, en este caso, como Nati nos está invitando a que podamos traer libros, decime un poco las edades y si esto está apuntado, si puede ser, y qué es lo que sería conveniente que podamos alcanzar. Sí, en realidad empezamos, ayer cumplimos 11 años, en el 2003, siempre teniendo en cuenta la franja de la adolescencia, a partir de los 14 años en adelante. Después de unos años empezamos a ver que bueno, la adolescencia se va adelantando. Entonces, bueno, hace 7 años ya que incorporamos los talleres en otros horarios a la siesta, chiquitos de 10 y 12 años, que empezamos en realidad para contenerlos porque los hermanos mayores tenían que cuidarlos. Entonces, para favorecer que los más grandes puedan seguir viniendo, abrimos un taller para los hermanitos. Y bueno, y ahora continuamos a lo largo de los años brindando también a la preadolescencia entre 10 y 12 años los mismos espacios de contención, educación no formal. En realidad todo es bienvenido, ya sea material de bibliografía, lectura. Empezamos hace poco con este taller de lectura, con libros que, bueno, que fuimos trayendo nosotros desde casa, así que todo es bienvenido. Y también arrancamos con talleres de madres que vienen con sus niños.
Antes no teníamos la posibilidad de tener espacio y tiempo para brindarles a las chicas que son de 18, 20, 22 años, mamás. Ahora ya arrancamos con la posibilidad de formar también a las chicas madres y que vengan con sus hijitos. Así que también es muy bienvenido juegos, juguetes. Son todos niños de 2 y 3 años. Así que bueno, fuimos abriendo las puertas a todo lo que es el grupo familiar para poder seguir conteniéndolos y trabajar mejor también. Así que ahora nos dedicamos a educar a madres jóvenes también. Pero además maravilloso, porque esa experiencia para ellas, encontrar por ahí, porque todavía son casi nenas, entonces poder encontrar el cómo sigo, qué es lo que veo, cómo me ubico ahora y qué cosas todavía tengo que aprender para criar a mi hijo y seguir adelante, ¿no? Sí. Yo creo que bueno, es un espacio que les ofrecemos a las chicas como para que ellas sigan recibiendo su contención como jóvenes, pero también una educación a la par de sus hijitos. Hay cosas que, bueno, que lamentablemente ellas no tienen, a lo mejor a su mamá al lado, y es muy importante en la juventud que haya una mamá que guíe, que eduque, que contenga, que escuche. Y bueno, nosotros lo vemos acá con los chicos, a veces los mismos chicos nos dan una mano en cuidarlos a los niños, y participan de los mismos talleres que las chicas más grandes, en pintura, porcelana, reciclado, hacen gimnasia también para canalizar sus energías, sus emociones en planta alta. Así que le ofrecemos lo mismo que a todos los chicos, a las mamás también. Believe in love. Supermercado Wandy te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o haz tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wandy te espera. Te espera. Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación. Complejo San Martín contará con 2 pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. 1 y 2 dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Desde aquel tiempo, pero desde otro lugar, ese médico que me acompañó ayer se refleja en los médicos que me acompañan hoy. Con la misma dedicación y el mismo profesionalismo, cuidan de mí y me ayudan a enfrentar los cambios de cada etapa de mi vida. Y ahora, mis hijos y mis nietos disfrutan de esta seguridad tan preciada. Somos Clínica Sunchales. Nuestra experiencia es su tranquilidad. Ingresa a www.consejosunchales.gov.ar. Conoce la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales. Reuniones, personas e instituciones que participan, actos, eventos y fechas destacadas. Ejerce tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810-444-SALUD. Pum.
pura, rica y natural, 100% saludable. Mineralia es el agua que le das a tu familia porque a ellos siempre le das lo mejor. Envasada y procesada bajo altos estándares de calidad, tiene los minerales necesarios para que lleves una vida sana. Y lo bueno es que la encontrás en 5 presentaciones para que la disfrutes cuando y donde quieras. Mineralia, damos lo mejor. América está llena de cosas hermosas. Y en Suncor Seguros quisimos compartirlas con todos. Por eso decidimos llevar al centro de Montevideo el canto de los pájaros del Amazonas. A una escuela en lo más árido de Purmamarca. Llevamos el agua de las cataratas del Iguazú. A la ciudad de Buenos Aires. Llevamos el aroma del café de Brasil. Al intenso calor de Asunción. Llevamos la nieve de Ushuaia. Y a una Curitiba sin mar. Llevamos un atardecer de la costa uruguaya. Cada vez estamos en más lugares de nuestra América para darte tranquilidad, estés donde estés. Suncor Seguros. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen, nosotros estamos. Mutual Libertad, una mutual para todos. Llega el momento de oír a Matías. Por momentos lo que cuenta es casi desgarrador. Y en otros, cuando uno llega, como al final de la historia, siente que la felicidad le desborda. Preste mucha atención a lo que va a contar y cómo lo hace y desde qué lugar. ¿Cómo es tu caso, Mati? Yo vengo hace 7 años, de apenas cuando estábamos en la casa del emprendedor. Después nos mudamos acá. Bueno, estaba. Después había dejado un tiempo y ahora empecé a venir de vuelta. ¿Cuántos años tenés, Mati? 23. Oh, pero fantástico. ¿Cómo es que empezaste a ir al refugio? Yo me acuerdo cuando estaban en la casa del emprendedor, que tenían un lugarcito ahí que no podían ni moverse y sin embargo iban y hacían cosas. Contámelo vos, así se lo contamos a la gente. ¿Qué así? Ahí, gracias a un primo. Bueno, sí, un primo. Y empecé ahí, me gustó. Y seguí yendo. Conocí a amigos, conocí a Maggie. Amigos, éramos casi hermanos ya lo último, nos conocíamos todos. Y nada, ahí pude superar el tema de las drogas, el alcohol, todo eso. ¿Eh? ¿Ibas a la escuela ya en ese momento o ya habías dejado? No, iba todavía, iba, sí. Iba cuando quería, pero iba. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué te pasó cuando te das cuenta que podías salir de todo eso, que no es sencillo, no? Sí, va. Si vos tenés a alguien que te apoye, así como no conseguían casa, ¿viste? Nada. Contámelo, está bueno. Iba al taller, así, estaba con mi amigo, Mike, que me hablaba, todas así personas, ¿viste? Que te contenían, ¿viste? Como en casa no encontraba eso. Entonces iba ahí. Pero vos sabés que además de ser un chico lindo, y que sos inteligente y que podés contar esto, ¿vos sabés qué valor que hay que tener para poder contarlo y para que otros sepan que se puede? Sí, sí, ya me dijeron muchas veces. ¿Y cómo, Sí, para que, como yo hice eso, no quiero que otras personas, otros chicos de mi edad, tengan lo mismo. Pues tengo amigos así que están. Yo lo trato de aconsejar, pero ahorita no. Mucha bola no me dan. Y a veces, ¿viste? Yo también, viste, tenía 16, 17 años. Tampoco no le prestaba atención, decía más así.
total, era mi vida. Después me di cuenta que no me llevaba a ningún lado. Era marginado en la sociedad. Hablaba como villero. Y ahora, viste, hablo mejor. Me sé comunicar con las personas. Y bueno, tengo una familia, dos hijos, una mujer. Y acá estoy. Ay, qué lindo, dos chicos. Y además ahora vas a jugar al fútbol, me decís. Sí, tengo que practicar. Empecé hace poquito. Pero está buenísimo. Además, ¿trabajás? Sí, una construcción, de albañil. ¿Y los chicos cuántos años tienen, Mati? 3 años, cumple 4 la nena, que es más grande, y 1 año y medio el nene. Eso es un regalo de la vida, ¿viste? Sí. Y el hecho de poder levantarte todas las mañanas y saber que vas a trabajar por ellos. ¿Y cómo es que volvés a venir? ¿Qué sentís acá? ¿Sentís que podés ayudar a otros chicos? ¿Sentís que...? Porque, viste, a través de lo que uno vive, viste, puede ir enseñando a otros chicos. Acá tengo un primito también que viene, a él, que es un amigo, nos conocemos el barrio. Y acá estoy queriendo ayudar. Y... ¿vos dirías que sos una persona feliz? Sí, agradecida a la vida. Agradecida a haber venido acá, haber encontrado personas que sinceramente te ayudan de corazón, ¿no? De interés. Y orgulloso de la vida aquí. Pero vos sabés que lo que decís a mí me abre el alma, pero digo, es maravilloso esto. Maravilloso lo que pasó con vos y que tengas esta fortaleza de poder brindárselo a otros y decirle que se puede. Y además de poder sentirte orgulloso de... Acá lloré. No sé si creo que no tengo más lágrimas, todo lo que lloré acá adentro de... Porque viste cuando uno, yo tenía 1 hora, 2 horas, era más ahí, que tenía. Y en esas 2 horas, era como la familia que siempre quise. Va, tengo una familia, viste qué cosa, pero encontraba lo que no tenía en casa. Así que esas 2 horas, viste, las había aprovechado con mi amigo, el trabajo, todo eso. Y bueno, pero durante el día era un desastre. Durante el día, así cuando no estaba en el taller, viste, era... vivía en la calle, no... me iba un día y volvía al otro día o al tercer día. Pero viste, hasta que fui encaminándome despacito, empecé a trabajar, fui dejando lo que es la droga, las cosas que no eran mías. Fui dejando todo eso, así que ahora soy... un chico trabajador, con familia, que lo que veo ahora que la gente me saluda, viste, cuando te dicen buen día, buenas tardes. Antes no, antes como que te miraban, salí de acá, viste. Entonces ahora voy caminando por la calle contento, y la gente se da cuenta, viste, cuando uno está bien y cuando... Bueno, entonces... yo lo saludo como si nada. Y además el hecho de que vos estés bien hace que veas las otras cosas buenas también, porque gente mala vas a encontrar a la vuelta de la esquina siempre, pero creo que cuando uno tiene una convicción tan profunda como la que yo estoy escuchando en vos, y además vos sos el ejemplo ahora para tus hijos, digamos, que sos el referente, eso no te lo va a sacar nadie, y te podés cruzar con mucha gente que... en vez de saludarte te gruñe o te da vuelta la cara, porque de esos hay en todos lados, pero tu convicción es lo más importante. Y ahora yo sé que cómo criás a mi hijo, como viste, cuando vos querés, como vos quisiste ser criado y no pudiste, bueno, yo puedo criar a mi hijo así, viste, yo trato de estar todo el día con mi hijo, jugar con mi hijo, llevarlo a la plaza, comprar un helado. Todo eso lo puedo hacer con mi hijo, viste, como que si lo estaría haciendo conmigo mismo, pero se lo estoy haciendo a ellos. Y es lindo. Claro, eso te hace sentir pleno totalmente, sin dudas, ¿no? Vos sabés que bueno, y tenés nada más que 23 años, así que tenés toda una vida para enseñarles, para
ir junto con ellos a donde sea y hacer que tu vida realmente cierre esa puerta que se quedó en el pasado para siempre, ¿no? Sí, una etapa que no estoy arrepentido de lo que hice, pues de eso aprendí y no lo volveré a hacer tampoco. Pero, ¿qué querés? Tengo que enseñarle a otras personas, a otros chicos, que eso no se hace. Saber que se puede y que se puede lograr esto que vos lograste, ¿no? Sí, ojalá sí. Así hay menos drogas. Hace, ¿no? Sí. Bah, a mí, en mi caso, era chiquitito. Te lo puede decir Mike, que no me desarrollaba, lo que estaba todo el día. Después, bueno, ahora pegué el estirón, pero era, no te miento, así era. Ahora pegué el estirón, estoy más saludable. Más saludable. Sí. Pero porque tu vida es más saludable. Sí. Antes iba a jugar al fútbol, corría, no sé, 2 metros y ya estaba cansado. Ahora te puedo correr todo el coso. Bueno, Mati, muchas gracias. Vos sabés que tu testimonio es maravilloso. Por vos, por tus hijos, por tu señora, se me ocurre también. Y por esta vida que te reinventaste, pero con, sobre todas las cosas, con mucho amor, ¿no? Que hay gente que da sin pedir nada a cambio, como vos hacés ahora, ¿no? Muchas gracias y mucha suerte, Mati. Llega el turno también, les decía, de poder compartir esto con una mamá, con el hijo y la mamá, y de contarnos cuál es la experiencia que ellos han vivido. Bueno, Leo, ahora como que nos han dejado en familia, se fueron los otros chicos. Contame, ¿cuánto hace que venís? ¿Cuántos años tenés? Yo hace 2 años que vengo, más o menos, y tengo 19 años. Ah, que estoy bien acá. ¿Qué? ¿Cómo es que empezaste? Y yo empecé porque yo iba a la escuela técnica. Y en la escuela técnica no me iba bien. Y entonces era discriminado por los chicos. Peleaba mucho. Y dejé la escuela y empecé acá. Y acá, bien, todo bien. ¿Y qué haces acá? Y acá estoy con los más chicos, que vamos a fútbol a la tarde. Y a las 2 de la tarde hacemos sala de computación. ¿Haces alguno de los otros talleres también? Estoy. Ah, y hacemos boxeo y gimnasio. Ah, completo. Sí. ¿Y te gusta? Sí. Sí, sí. Sí, ya me agarré la mano y... Sí, ahora... Sí. Pero está bueno, además, con los chicos más chiquitos, sos así el profe. Sí. Sí. Sí, a veces que te hacen renegar, pero... Sí, pero eso es natural. No, sí. Hay que poner límites por ahí. Sí, por ahí sí. Eva, bueno, yo lo veo como muy contento. Medio que capaz que como todo varón, por ahí no le sale de contar mucho, ¿no? Pero, bueno, a ver qué me cuenta la mamá. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente ella? ¿Qué viene Leo acá? ¿Qué...? Si cambió. Estoy súper contenta, agradecida de Maggie y de todos aquí los profesores, las chicas que vienen a ayudar, porque Leo sí dejó la escuela porque era repitente y estaba muy agresivo. Entonces era una pelea día y noche conmigo. Y él tiene hermanos, tiene todo, en casa no le falta nada, pero le faltaba ese toquecito de autoridad. Y como él tiene un problema, una enfermedad en las piernas, entonces uno todo lo protegíamos. Y bueno, llegó un momento que yo no lo podía manejar más. Y bueno, pedí ayuda acá por intermedio de un profesor de la escuela técnica, me dijo, y vine y pedí ayuda a Maggie, gracias a Dios. Maggie me abrió la puerta, estoy re agradecida. Y Leo ha cambiado muchísimo, superó muchas cosas, como que él no aceptaba, está creciendo. Hoy es un hombre, aprendió a hablar bien, porque... tenía sus
su vocabulario, también cuando se enojaba. Bueno, hoy, gracias a Dios, ya todas esas cosas no pasan. Y agradecer todo lo que me ayudaron para que él esté bien. Y estamos muy bien. Y además, qué importante, Leo, que vos puedas contarlo y decir, me gusta, que los chicos por ahí no se portan tan bien. Y sentir esta cuestión del respeto, ¿no? De ellos hacia vos, porque también por algo, una vez en los genes trae cierta agresividad, pero también cuando se genera desde afuera hace que uno se ponga peor, ¿no? Y a vos te pasaba eso. Sí, en la escuela más, porque me discriminaban mucho por el pie, que no podía hacer esto, que no podía hacer aquello, y me enojaba, lo peleaba. Fui suspendido varias veces y hubo un momento que me cansó y dejé la escuela, abandoné todo. ¿Y vos te arrepentís de estar acá? No, sí, me cambió mucho y ahora, gracias a acá, estoy estudiando en la escuela del EMPA por la noche. Bueno. Sí, estoy en primer año, empecé todo nuevo y por lo menos hasta ahora va todo bien. Mira, eso es lo más importante, ¿ves? Decir, encontré el lugar donde puedo estar y además, porque cuando uno las cosas las hace con gana y con felicidad, pareciera que todo es como, no sé si más fácil, pero como más liviano, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Y con alegría. Sí. ¿Y qué le dirías a mamá que se preocupaba tanto? Y, que... Con esto que dijo ella, que estás tan cambiado, que estás tan bien. Sí, cambié un montón y que te quiero. Y tenés más hermanos, ¿no es cierto? Tengo 9 hermanos. Siete hermanos. Y yo. Ah, no, 8 y uno, porque tiene un hermano fuera de él. Son 8 hijos míos y después tiene un hermano de corazón. Claro. El papá. 8 hijos tuvo esta mujer. 8 son mis hijos. Él es el octavo. Así que debe ser un poco el mimado de todo lo... Y con su enfermedad, él fue el más mimado. Y mimado, cómodo, malcriado. Como Maggie me dice, es malcriado. Sí, fue malcriado, yo entiendo. A veces los padres no nos damos cuenta. Tampoco, no, ¿eh? Yo reconozco que fallé. En ese punto fallé como mamá. Pero no, uno porque, como padre hace lo sí, que puede. Porque, viste, no le ponía los límites porque él era el pobrecito. Y ahora ella es un hombre, bueno, pero ahora gracias a Dios puedo reconocer todo eso y estamos bien. Y además ya podés ahora vos a cuidar a mamá. Y tus hermanos quizá que contentos que están al verla mejor y más tranquila a mamá. Sí, sí, ahora me ponen límite ellos. En la salida, en que no tome, que no fume, que si no... Pero eso es cuidarte también. No, sí. Eso es amor también. Sí, sí, sí. Y ahora salgo mucho, me voy con unos amigos, nos vamos a Mortero, Brinkman, todos esos lugares que salimos, nos vamos de viaje. Y acá también salgo con los compañeros, los chicos nos juntamos entre amigos. Pero evidentemente, mirá, qué responsable te hiciste, porque estás acá, entre comillas, casi trabajando, estás estudiando. Y sin embargo, estás bien y salís, tenés como una vida propia distinta. Sí, sí, cambié un montón y quiero agradecer eso, quiero agradecer a Maggie y a todos los profesores que me cambiaron y que estoy bien hoy en día y... No sé eso. Bueno, Eva, la verdad que esto llena el espíritu, llena el alma, totalmente. Viniendo aquí se confirmó el año pasado. Sí. También. Este año se confirmó. Sí, este año se confirmó y ya, mirá, empezó la escuela de vuelta. ¿Qué más pedirle? Anda bien, es su enfermedad, está muy bien. Hicimos los últimos controles en Buenos Aires, está muy bien. Entonces, gracias a Dios y a Maggie y a toda la gente que lo rodea, gracias. Bueno, gracias a ustedes por dar este testimonio maravilloso y ojalá que todo en la vida te salga bien, porque... por el esfuerzo de mami y por lo...
Complejo San Martín contará con 2 pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. 1 y 2 dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen, nosotros estamos. Mutual Libertad, una mutual para todos. Ingresa a www.consejosunchales.gov.ar. Conocé la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales. Reuniones, personas e instituciones que participan, actos, eventos y fechas destacadas. Ejerce tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Pura, rica y natural, 100% saludable. Mineralia es el agua que le das a tu familia porque a ellos siempre le das lo mejor. Envasada y procesada bajo altos estándares de calidad, tiene los minerales necesarios para que lleves una vida sana. Y lo bueno es que la encontrás en 5 presentaciones para que la disfrutes cuando y donde quieras. Mineralia, damos lo mejor. Supermercado Wandy. Te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o haz tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wandy te espera. Te espera. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810-444-SALUD. Nuestro compromiso: velar por el bienestar y salud de todos. Trabajamos con dedicación en el desafío de preservar la vida y cuidar la salud, ayudando al nacimiento y desarrollo de miles de personas. Estamos en permanente actualización junto al uso de modernas tecnologías y el mejoramiento continuo de los procedimientos. Sunchales evoluciona, y nuestra clínica también, y crece para estar a la altura de los actuales desafíos en salud. Queremos ver a hombres y mujeres felices, íntegros y sanos, contribuyendo al crecimiento de nuestra ciudad. Somos Clínica Sunchales. La seguridad no se anhela, se construye disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación. Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. Cuando llegamos a la institución, la verdad que no solo nos recibieron con una sonrisa amplísima, con el mate y unas masitas y galletas y masas preparados por ellos, sino que se percibe la calidez en el lugar, en cada uno de los rincones donde transitan los chicos. Usted sabe que, así como Magalí lo va a contar, se desarrollan distintos talleres que pueden elegir, pueden estar en uno, en tres, pueden simplemente practicar alguna disciplina que se desarrolle
en ese lugar, pero además tienen la posibilidad de ser colaboradores en el taller de computación, en el taller de cocina, en el de manualidades. Bueno, tantas opciones han logrado con el correr de los años y que verdaderamente cuando uno ve el trabajo terminado, que además se venden y se exponen y usted puede pasar y adquirir para realizar un regalo, creo que gratifica enormemente. Yo tengo 11 años, hace mucho que vengo al refugio y acá desde que vine al refugio he cambiado mi tristeza por mi alegría, he aprendido más a escuchar, a tener más paciencia, a hablar con amor, con respeto, mirando a los ojos y... Y decime, Mili, ¿por qué estabas triste antes de venir? Porque había pasado algo con mi hermano y ahí estaba más triste y desde que vine acá estoy más feliz ahora. Claro, encontraste amigos, encontraste a la seño y ¿qué recibiste de ellos? ¿Sentís que te pueden ayudar, que pueden caminar con vos también? Sentí más amor, más escucha. Que me valoraban mucho y que me tenían paciencia. Ah, claro, pero eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Aprender es lo que más nos cuesta a todos. Y a veces venimos grandes y medios viejos y todavía somos poco tolerantes y poco pacientes. Qué feo. Así que está bueno que alguien diga eso y nos refresque la memoria. ¿Y qué cosas haces acá? Contame. Hacemos talleres de lectura. Sí, hacemos manualidades a la siesta y después con una maestra que se llama Lili. Y me gusta mucho porque a veces vengo así media triste y cuando hago manualidades me saca la tristeza y estoy más feliz. Claro, porque uno va trabajando, pensando en otra cosa. Además tenés tan poquitos años, tanto para disfrutar de la vida. Pero me decía la seño antes también que en ese otro taller que vos hacés donde te sentís muy bien, ¿no? Y compartido con una amiguita. Ah, y también hacemos el taller de oración, que ahí yo entregaba mis cosas que me pasaban. Y también a mi amiga también le pasa lo mismo que a mí. Viste que hay gente que en la vida le pasan las mismas cosas que a uno. ¿Y en casa cómo están las cosas? ¿Mejor entonces? ¿Bien ahora? Están mejor las cosas. ¿Y mami te acompaña? ¿Viene también ella? ¿Vos le contás qué haces? Yo le cuento qué hago. Sí. Ella está recontenta si vos cambiaste tanto. Sí. Y en ese espacio de oración, ¿qué es lo que vos decís? Vos contás lo que te pasa, entregás a Jesús aquellas cosas que te dan dolor y las podés sacar así para afuera, ¿cierto? ¿Y cómo te sentís después? Me siento más alegre, más animada y con mucha paz. Con mucha paz. Y cuando vas al taller de lectura, ¿qué te gusta leer? Unos cuentos que trae la Maggie, que son muy lindos y me gustan. Y te gustan, y después lo podés contar. ¿Y a qué escuela vas, Mili? A La Sabio. ¿Y acá hiciste muchas amigas? Sí, hice muchas amigas porque antes tenía pocas y hice más amigas. ¿Y tenés hermanitos que vengan aquí con vos también? No. ¿Vos solita venís? Sí. ¿Venís todos los días? Sí. O sea que te re gusta venir acá. Sí. Sí, le da un poco de timidez. Y decime, Mili, yo no le pregunté a tus amigas, pero vos vas a seguir la escuela secundaria, me imagino, por supuesto, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Y te gustaría hacer algo en particular cuando seas más grande, grande, o todavía no sabes? Sí, quiero ser maestra jardinera. Bueno, Ludmi, contame, ¿cuánto hace que venís? Contame cuántos años tenés, un poco para que la gente ubica y diga, ah, mira como mi nena, ah, más chica, más grande. Vengo hace 2 años y tengo 11 y me gusta venir acá. ¿Por qué elegiste venir acá? ¿Cómo es que venís al refugio? ¿Cómo fue? ¿Te acordás?
Sí, me enteré gracias a una amiga que me dijo que era lindo porque yo tenía problemas en mi casa y cuando empecé acá cambié y ahora me siento mejor. Mirá qué bueno. Y no estabas bien en casa, es como que precisabas una oreja que te escuche o unas amiguitas nuevas. Acá cuando empecé conocí amigos que no conocía, maestras que tampoco conocía y me hice amigos nuevos y aprendí nuevos valores como escuchar, a mirar los ojos, como comunicación asertiva. Claro. ¿Y mamá está contenta que vengas acá? Sí, porque dice que cambió un montón y que le ayudó más a mi mamá porque antes no le ayudó y no hacía caso, ahora le ayudo en todo. ¿Tenés muchos hermanitos? Tengo hermana más grande, yo soy la más chica. Ah, sos la bebé de la familia. Uh-huh. Ay, por eso de ser que era la más mimada, entonces costaba por ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer acá? Porcelana, porque ahí me desquito mis nervios, mi enojo y entonces me gusta porcelana. ¿Y en la escuela qué tal te va? ¿Te gusta también ir a la escuela? Sí, porque yo antes en la escuela no iba bien y me sacaba nota. Ahora que entré acá, subí más la nota de las pruebas y más acá porque yo allá en la escuela me sentía mal, sola, y ahora acá me siento mejor. Claro, y seguramente empezaste a ser un poco más responsable y a estudiar un poquito más y digamos tenés más satisfacción. Sí. También me decía Mili que junto con vos, si yo no entendí mal, hacían un taller muy especial que les hace bien a las dos, ¿no? Sí, el taller de oración, porque yo ahí me desahogo cuando tengo problemas, entrego mi tristeza cuando me siento sola o mi soledad, porque aún así tengo problemas en mi casa o me siento triste. Y ahí me desahogo y me libero y me siento, cuando voy a mi casa, feliz y más, con más paz y amor. Ay, contame que hay algo que me parece que está muy bueno y que a todas les pasó y que quiero que me lo cuentes. Bueno, en la oración nosotros estábamos haciendo con una canción y había una canción que decía que Jesús nos quiere como somos, no como nosotros no nos quieren. ¿Qué te pasó a vos o qué notaste que le pasó a tus compañeritas cuando en esa canción ustedes escuchan esta letra y qué les pasa cuando oyen eso? A veces lloramos por felicidad o por tristeza a veces. Claro, pero en ese caso el saber que Dios nos va a querer como somos siempre, aun cuando nos equivoquemos, ¿es cierto? ¿Y eso cómo está? ¿Está bueno? Sí, porque hay algunos que te dicen cosas, pero hay que saber que Jesús nos quiere como somos, si somos enanos o si tenemos pelo rubio o negro. Sí. ¿Y a vos, Lumi, qué te pasa con eso cuando oís eso? Me siento más bien porque cuando me dicen cosas a mí, ¿cómo se dice? Entiendo, no, ahí no me sale la palabra. Me viene la palabra que dice Dios nos quiere como somos, porque cuando escucho eso digo a Dios, le doy gracias porque me quiere como es y no escucha lo demás. Sí. Y en vez de decir cosas me río porque me quiere como soy. Eso está bueno, porque está bueno, es cierto eso. Tenemos que empezar cada uno de nosotros por querernos y aceptarnos como somos y cambiar aquellas cosas que sabemos que es lo que ustedes están haciendo. Me parece fantástico, ¿no? El refugio cumplió 11 años ayer y yo hace 10, 9 años que estoy por ahí, por ahí cerca andamos. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por ponerme acá en el refugio porque sinceramente me ayudaron un montón. También tengo trabajo, me enseñaron a respetar y me enseñaron a ser yo misma, porque yo antes también era media, con el perdón de la palabra, era vaga, ¿no? Siempre dependía de mi papá, y bueno, y ahora
también fumaba y lo dejé hace poquito tiempo por los consejos que me dieron acá. Y... ¿Cuántos años tenés, Grecia? ¿Sos jovencita? 23. Y vos cuando llegás acá al refugio, porque decís casi cuando empezaste, cuando empezó el refugio estaban todavía ya en... Sí, estábamos allá todavía. ¿Y qué empezaste a hacer? ¿Cómo es que fuiste? No me acuerdo, pero... Por ahí, por algún amigo, vos llegaste. Llegué y me subí para el salón nomás y claro. Lo encontré a todo y a lo primero no me gustaba ir porque me aburría, pero después cuando empezamos así a hacer oración, empezamos a hacer talleres así, me di cuenta que era re lindo porque salí adelante un montón y bueno, como todo tuve problemas también yo y los pude superar, pude salir adelante, así que eso, doy gracias y ahora también me siento re feliz estando acá y voy a seguir viniendo y no quiero dejar nunca. Había dejado un año, pero... Sí, empecé de vuelta. Vos decís que aprendiste algo que a mí me suena mucho con los chicos más chiquitos también, ¿no? Eso que por ahí respetar y hacer que lo respeten a uno, ¿no? Que pareciera que eso tendría que ser natural y no siempre es así, ¿no? Vos sentías como que no te respetaban a veces, que... A veces en mi casa, porque yo acá en el refugio sí encontré una familia de verdad y encontré una madre también. Y de, bueno, también de la madre es Maggie porque ella me enseñó un montón de cosas. Y también me enseñó lo principal es ser una buena madre, eso es lo que me enseñó ella. Y esas son cosas que si uno no las aprende en casa son muy difíciles de encontrarla. Uno en la calle no encuentra todos los consejos y todo lo demás, ¿es cierto? No, eso en la calle a veces ni en tu propia casa lo encontrás. Y ahora vos tenés un lugar donde vivís con tus chicos y vas y venís. Sí, yo estoy en mi casa y a veces a la mañana cuando no estoy acá, a veces vengo por ahí temprano porque en mi casa no hay nadie, a veces me siento sola, entonces me vengo para acá. ¿Y vos también colaborás con alguno de los talleres o acompañás? Sí, yo hago un taller de cestería y el taller de pintura. ¡Ay, qué lindo! Sí. O sea que eso también te ayuda a distraerte, sí. A pensar en cosas buenas. Sí, eso también me ayuda a distraerme mucho y a olvidarme de todo. ¿Y acá hiciste amigos? Sí, sí. Más que amigos hice una familia. Y acá tengo a mis hermanos, tengo a mi madre. Acá. Magalí brevemente recuerda y recorre los inicios hace 11 años atrás junto al padre Luis y algunos de los tropiezos que fue teniendo en el camino cuando quiso poner en marcha este lugar. Bueno, finalmente no solo lo logró, sino que hoy está cosechando los frutos y va por más. No, primero quiero darle las gracias a toda la gente que pasó por el refugio, a todos los integrantes de las diferentes comisiones directivas, como los equipos de trabajo, o sea, nunca estuve sola, pero en realidad para mí esto más que un trabajo fue una misión. Cuando tuve una experiencia muy fuerte de salud, sentí que bueno, que Dios me había salvado, que me había dado una oportunidad de vida. Entonces me acerqué a la iglesia, al padre Luis en aquel momento y ofrecí mi vida para poder hacer algo por los chicos que en ese momento veía que estaban necesitando amor, presencia, tiempo y yo lo tenía. Así que bueno, yo siento que a mí es Dios el que me está llamando acá al refugio, más allá de todos mis errores, de todas las cosas que no hice bien, aprendí. Pero bueno, siento que siempre puedo dar un poco más porque está Dios atrás mío sosteniéndome, al igual que al refugio y al igual que los chicos. Esto se originó como una obra de Dios. Así que por eso es como que siempre hablamos mucho de oración y de Dios y de fe. Hay muchas cosas que nos han pasado que no fueron gracias a nosotros los recursos humanos, sino que fueron obras, como dijo antes la mamá de Leo, milagros, cosas de Dios. Y quiero transmitir que se puede, siempre aferrados
a Él, y que cuando estamos en el fondo o en el piso y no nos dan más las fuerzas humanas, está Dios. Yo creo que eso fue lo que te marcó el camino, porque hubieses podido bajar los brazos tantas veces cuando encontrabas tantas puertas cerradas o tanta cosa que buscabas y no estaba. Y sin embargo, la peleaste y seguiste, y siempre fuiste el referente. Como bien vos decís, se han formado comisiones, ha pasado gente, hay gente bendita, sea esa gente que estuvo. Pero digo, vos la seguiste remando y buscando el apoyo y estando donde tenías que estar, seguramente. Sí, yo creo que Dios no nos abandona nunca. Entonces yo tengo la misma sensación de dar continuamente. Aparte que los chicos te recompensan siempre el doble y te dan mucho más de lo que uno... A veces uno espera y a veces, bueno, sabe que los años van a venir por ahí las consecuencias y los frutos de nuestro trabajo. Pero en esto creo que tiene que ver mucho que es Dios nuestra fortaleza y que es obra de Él, no nos abandona por más que no demos más. Los chicos saben que Él los va a querer igual, sean como fueren, ¿no? Sí, yo creo que acá descubrimos todo, yo también me incluyo, nos sentimos queridos, aceptados como somos, a pesar de nuestras debilidades y nuestras miserias humanas, también aceptamos eso, que... somos creados por Dios y bueno, Dios nos va a ir dando de a poquito las herramientas para mejorar y ser como Él, pero acá aprendimos a aceptarnos, a querernos como somos y sobre todo a estar unidos más allá de las diferencias. Momento de la despedida. En verdad, yo hacía mucho tiempo que no entraba en la casita de El Refugio. Y usted ha podido ver a lo largo del programa los distintos lugares, esos espacios compartidos, pero también aquellas cosas que están para vender, que son elaboración de los chicos y los jóvenes en los talleres que allí se desarrollan. Así que no se olvide cuando tiene que hacer un regalo, cuando tiene que regalarse algo para usted o simplemente por el placer de deleitarse y ver qué es lo que hacen. Porque usted sabe que todo les viene bien, esa entradita de dinero, porque no solo colaboran con quienes están allí transitoriamente, sino con quienes necesitan. La parte de la familia que está, no sé, necesitando pañales porque tienen un bebé que llegó a la casa. Bueno, van solucionando aquellas problemáticas que aparecen en los miembros de las familias de cada uno de los chicos. Así que no lo dude, creo que ellos ponen el alma y nosotros podemos poner un poquito de corazón. Me ha dado muchísimo placer estar allí. Este tipo de programas a mí me enseñan un montón y me ponen nuevamente en la realidad. El mirar a veces hacia el costado nos hace bien, reconforta el espíritu, nos hace reflexionar y también nos da otra mirada. Gracias Magalí, gracias chicos, gracias mamá y la verdad, no tengo palabras para definir la obra maravillosa que se lleva a cabo. Ojalá que usted haya entendido el mensaje y haya disfrutado del programa como lo he hecho yo. Volvemos a encontrarnos, si Dios quiere, la semana que viene con más identidad. Y acuérdese, la vida es corta, es una. Disfrútela, pasa demasiado rápido.